Hola chicas, buenas tardes. Sí, esta no es la que veis siempre. Siempre veis esta, ¿no? Bueno, este vídeo estaba pensando si hacerlo o no hacerlo o qué, pero es que muchas veces me habéis preguntado, pero bueno, Almudena, ¿cómo te organizas para hacer tantas cosas? Bueno, pues primero, por el estilo de vida, yo tengo costumbre de madrugar, me levanto muy temprano. Hago las cosas de casa, arreglo a mis gatos, porque claro, yo tengo un gato de pelo largo, como sabéis, al que todos los días hay que peinarle. Mírale, hablando del rey de Roma, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Miau, ala, siéntate aquí, anda, aquí. Aquí, pero sentadito, ¿eh? Sentadito y quietecito. Ala, sienta el culo. Ahí. Pues eso, que tengo unos gatos de pelo largo, como sabéis, como es este. Y hay que peinarle todos los días, porque si no, no está guapo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eh? Bueno, pues primero eso, me levanto temprano, arreglo a mis gatos, hago las cosas de casa, preparo la comida. A veces grabo lo que propongo para comer. A ver, tatán, ¿qué pasa? A veces grabo lo que estoy preparando para comer y tal. Y después, una vez que he recogido todo y he hecho todas las cosas de casa y tal, pues me vengo al ordenador. Siéntate, siéntate. Me vengo al ordenador y entonces empiezo a contestar a los emails, si hago las cosas del trabajo. Primero las cosas del trabajo. Y luego, si tengo que grabar algún vídeo para el canal, también lo hago. A veces sí, a veces no. Y luego, por otro lado, mi trabajo del canal y mi trabajo de Punto de Cruz me lo organizo a través de las libretas, ¿vale? Porque las cosas privadas normalmente las tengo en el Google Calendar de Internet, ¿no? Del ordenador. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Mira, tatán, te tienes que sentar, porque si no te sientas, mal vamos. Venga, bájate. Baja, baja, baja. Bueno, os voy a presentar mis libretas. Vamos directamente al lío, ¿no? Por un lado, tengo una libreta. Mira, aquí tengo unos papeles porque tengo previsto hacer unos marcapáginas con telas. No en tela de la que... A ver. Oye, que no. No en tela de la que pinto con lápices acuarelables, sino que a través de un dibujo, con una idea que vi en Pinterest, pues vas recortando telas diferentes, no sé qué, luego las vas pegando, las dejas almohadilladitas así por dentro, con poquita cosa y tal, y bueno, que hay que poner la silueta por delante y por detrás. Entonces, bueno, pues son las pruebas que las tengo aquí. Y este es un planificador que yo me organizo, pero no con una planificación normal, sino que, bueno, pues aquí voy haciendo anotaciones, pues si tengo que comprar hilos, si tengo que hacer cosas urgentes, de las cosas que tengo que hacer para aumentar las, bueno, ves, pues croquis de lo que quiero hacer y tal, pues aquí me hago mis dibujos, tomo las notas de las telas. Oye, no te comas las hojas. Voy haciendo notas de un montón de cosas. Mirad, este fue cuando hice la libreta de las mariposas, ¿os acordáis? Bueno, pues aquí voy poniendo pues ideas de mejora, registro de estadísticas, voy haciendo cosas aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto voy apuntando qué es lo que quiero hacer, qué tengo pendiente, porque ahora, por ejemplo, vídeos pendientes, pues para esta semana tengo que hacer uno de una tetera, de una colaboración que me llega, otro de Archer I Love, quiero hacer un especial del Día de la Mujer, bueno, si es que puedo, porque no me da la vida, ya te digo, hago muchísimas cosas y no siempre tengo tiempo. Hoy, por ejemplo, hemos llegado a casa tardísimo a comer porque tuvimos que ir al hospital a una prueba del familiar que tenemos ingresado y tal, y tuvimos que ir hasta lejísimos para hacer acompañarle. Luego, por otro lado, otra de mis libretas. Este vídeo va a ser muy cortito, ¿eh? O sea, si no lo quieres ver, como no es de Punto de Cruz, no importa, te lo pasas y listo, no pasa nada. Porque el tiempo, hija, siempre se dice, el tiempo no es oro, el tiempo es vida. El oro, puedes ir a una tienda y te lo compras, pero la vida, el tiempo de verdad, ¿dónde vas a ir a comprar tiempo? ¿En qué tienda te venden el tiempo? Es imposible. Así es que hay que aprovecharlo y hay que... Mira, eso es lo que te estaba diciendo, yo aprovecho el tiempo muchísimo.
Mi madre siempre decía, si vas, llevas, y si vuelves, traes. No pierdas el tiempo en el camino. Si es posible hacer dos cosas a la vez, mejor. Oye, me acabas de morder, pero bueno. Pero bueno. Oye. Mira, tú le ves. Tú le ves cómo se lanza. Pero, está enfadado porque le he quitado nudos. Bueno, por otro lado, cuando solicito las colaboraciones, cuando me mandan lo de la colaboración, les solicito los kits o el material que voy a utilizar en el vídeo, pues aquí voy poniendo quién es, qué día lo pido, cuánto cuesta cada cosa, qué día me llega, si ya he hecho el vídeo o no, y tal. Y entonces, bueno, pues las cosas que tengo pendientes, ¿no? Esta es mi segunda libreta. Mi tercera libreta, que es la que veis todos los días, es la agenda diaria, donde voy anotando cada día en lo que voy trabajando. Tengo además cada X hojas, pongo el calendario de todo el mes para ver dónde, qué citas tengo que hacer o lo que sea. A veces, que no se me olviden los cumpleaños, aunque a veces se me pasan. Bueno, pues eso, aquí voy poniendo lo que hago cada día, ¿no? Luego aquí también llevo el control del WeGo y del WeGo y del Bordabingo, ¿vale? Luego, siempre tengo preparadas, por ejemplo, hoy estamos a día 7, ¿no? Siempre, mañana, por ejemplo, he quedado con Porfi para desayunar chocolate con churros, entonces lo tengo anotado. Y siempre tengo preparadas una, mira, ves, esta hoja la tengo ya preparada para la semana que viene, ya con color y tal, y esta la tengo solamente con el boli, tengo que después colorearla. Siempre me gusta tener mínimo una semana o 10 días de programación ya preparada por delante, pues acaso se me ocurre algo, decir, ah, pues esto lo apunto para este día y tal. Y luego, para terminar, espera, voy a quitarle aquí al gato porque si no, no vamos a poder verlo. Para terminar, me he preparado esta libreta que tiene la curiosidad de que es cuadrada, no es rectangular, no es como estas que son de A5, ¿no? No son como estas, que son más largas y más estrechitas, sino que esta es cuadradita. Entonces esta me la he forrado con estas telitas así a trocitos. Le he puesto aquí en los picos unos esquineros de metal, para proteger las esquinas, porque supongo que con esta estaré mucho tiempo. Esta es una libreta para llevar el control de lo que voy haciendo. Al final del trimestre, esta te digo, lo acabo de empezar, voy a ver qué tal se me da y si es productiva o no es productiva. En esta, lo que hago es, mira, ¿ves? Por ejemplo, enero. En cada una de las hojitas del principio les pongo una frase que me guste. Cada puntada es un paso para la creación de algo hermoso. Con una pegatinita aquí. Entonces, ¿en qué labores he trabajado durante el mes? Entonces, con la fecha, si he repetido, no lo pongo, ¿vale? Solamente en qué trabajos he estado trabajando. Pues fíjate tú, en enero fueron un montón. Luego, ¿qué hice de costura creativa? ¿Qué vídeos hice para la zona de miembro, tanto de costura creativa como de cocina? Porque claro, hay muchas cosas que yo he hecho en costura creativa que no he grabado para el vídeo de la zona de miembros, sino que simplemente pues los he hecho para mí y no se los he enseñado a nadie. Esto, por ejemplo, que lo he preparado ahora, es costura creativa, pero no hay un vídeo sobre ello, sino que esto lo fui haciendo solita sin poner a grabar. Luego, las colaboraciones, con qué empresas hice colaboración, qué vídeos subí al canal principal, qué juegos fue en los que participé. Aquí en los vídeos del canal principal están tanto los avances, como las compras, como las colaboraciones y la participación en juegos. Luego en febrero exactamente igual, pongo una pegatina, pongo una frasecita. El bordado es el arte de transformar hilos en emociones. No sé si estaréis viendo bien porque está lloviendo a mares en Madrid, no se ve nada. Está muy oscuro y tengo luz eléctrica, con lo cual estará lleno de sombras. Pero bueno, como tampoco es un vídeo de ver labores, da igual. ¿Ves? Igual, aquí en qué labores he trabajado en el mes de febrero. Han sido menos que en enero, porque en enero teníamos 31 días y en febrero hemos tenido solo 29. Y además,
Durante 3 o 4 días no estuve bordando porque fue cuando estuvo aquí Natalia en Madrid y estuvimos de excursiones y tal, y en la feria de las lanas. Luego aquí, ¿qué hice de costura creativa? Algunas cosas las he hecho con grabación y otras no. ¿Qué vídeos subí a la zona de miembros? ¿Qué vídeos hice? ¿Con quién hice colaboraciones? ¿Qué vídeos subí al canal principal? ¿Y en qué juegos estuve participando? Y luego, ahora que es donde estamos en marzo, otra pegatinita y la frase de el bordado es el lenguaje del corazón, hablando sin palabras. Y aquí, pues bueno, pues las labores en las que he trabajado por ahora. Creo que ayer trabajé en algo más y no lo he puesto. ¿Ves? El día 6 trabajé en To My Friend. Ayer que era día 6. To My Friend de Station Ash. Y también en Little Sunshine. Hoy, ay, gato, de verdad. Luego en costura creativa hice la funda de esta libreta, ¿ves? Funda de la libreta para el control del trabajo. Vídeos de zona de miembros, todavía no he subido ninguno en este mes. Y vídeos del canal principal, llevo 4, porque hice el día 1 el vídeo resumen de los WIPs de febrero, el día 2 me ayudas a elegir, que fue cuando os enseñé aquel montón de kits. Luego el día 4 hice un vídeo de colaboración con My Bobbin y el día 5 hice el de alabance semanal. Y hoy, que es día 7, estoy haciendo el de mis libretas y la organización. Y te digo, fundamental es luego cuando termine el trimestre, bueno, participación en juegos y colaboraciones. Y luego en esta página es mi idea hacer varias gráficas para poder tener un resumen del mes de del primer trimestre de 2024, ver en cuántas labores he trabajado, cuántas he terminado, cuántas puntadas más o menos. Lo de las puntadas lo empezaré a hacer a partir de abril, porque como en enero y en febrero no lo he apuntado, intentaré hacer un aproximado, sobre todo para saber en qué momento del año yo puedo bordar más, puedo bordar menos, etcétera. Y luego, más adelante aquí, he puesto este listado donde llevo toda la lista de todos los que por ahora estoy trabajando. Se irán incorporando porque evidentemente voy cogiendo cosas que todavía no he apuntado. Cosas que son antiguas o cosas que empiezo nuevas y tal, ¿no? Entonces, aquí trabajé en enero y en febrero y en marzo no. Pero aquí, por ejemplo, en Mississippi Memories he trabajado en los 3 meses. En Ángeles de Jardín trabajé en enero y en marzo. En To My Friend en los 3 meses. Aquí en 2, aquí en 1, tal, no sé qué. Este lo he terminado. Este lo he terminado. Y este lo he terminado. ¿Vale? Entonces, por aquí, pues voy como voy. Y los que voy terminando, pues voy marcando. ¿Cómo sé cuándo he terminado? A partir de la línea. Ya sé que en febrero lo acabé, con lo cual en marzo ya no hice nada. En enero lo acabé, con lo cual ya no hice nada en el resto del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas líneas en amarillo me va a marcar cuál es, en qué momento he terminado los gráficos. Entonces, bueno, pues aquí esta vez, de enero a diciembre, y va pues toda la fila. Y estas son mis libretas, esta es mi forma de organizarme. Desde luego, primero la obligación y luego la devoción. O sea, primero va mi trabajo, primero va mi familia, bueno, primero todo mi familia y mis gatos. Y luego mi trabajo y luego mi hobby. Mi hobby, que al final es un trabajo-hobby, porque es un hobby con el que, no te voy a decir que sea una obligación hacer vídeos y estar permanentemente presente y tal. Para mí es un gusto, me encanta
Tenemos mucha cercanía, tengo unas conversaciones muy bonitas con muchas de vosotras, me encantan los comentarios que me dejáis y tal. También es verdad que a veces duele leer ciertos comentarios y es una pena, porque hay veces que estos comentarios son hirientes, ¿no? Y no tienen por qué y sobre todo no tiene sentido. ¿Por qué le vas a hacer daño a alguien que no conoces absolutamente de nada? ¿Por qué le vas a poner un comentario malo? Si no te gustan los vídeos, pues no los veas. Anda, que no hay. Madre mía, hay canales de YouTube de Punto de Cruz así. Así o más. Entonces, si no te gustan mis vídeos, pues no te quedes, vete. Pero no me pongas un comentario hiriente, ¿a santo de qué? ¿Por qué? Si yo no te echo nada. Y sobre todo lo de los deditos para abajo. Yo con eso ya me parto de la risa. Porque siempre son las mismas y lo tengo más claro que el agua. Igual que las que se apuntan y se borran con un día de diferencia o cosas de esas. Que es que no se dan cuenta de que YouTube nos lo va chivando por otro lado. Te dice el nombre de quién se apunta y el nombre de quién se borra. O sea, no, miento. De quién se borra, no. Pero si se apunta a una persona y luego a los pocos días se vuelve a apuntar la misma persona, está claro que es una de las que se borró y se vuelve a apuntar. Yo no sé qué sentido tiene esto, hija mía. La gente tiene mucho tiempo libre. Y los deditos para abajo, pues mira, hija, te digo lo mismo. Me da igual. Es que me da absolutamente igual. Ya me da hasta risa. Al principio me molestaba. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué he dicho yo en este vídeo? Lo volví a mirar. Digo, ¿y qué he podido decir yo para que me pongan un dedito para abajo? Pero si no he dicho nada malo. Pero bueno, si no te gusta mi vídeo, sáltalo y vete a otro. ¿Pero por qué me vas a poner un dedo para abajo? Bueno, mira, es absurdo, no tiene ningún sentido. Siempre hay 3, 4, 5, hasta 7 deditos para abajo en los vídeos. Que hay veces que dices, bueno, ¿no te das cuenta de que para que te contabilicen el dedito has tenido que pinchar primero en abrir el vídeo y eso ya cuenta como visualización? Pero bueno, mira, déjalas, hay gente para todo. En fin, bueno, yo quería con este vídeo responder a vuestro interés en cómo me organizo. Y como veis, la organización va en libretas y sobre todo en madrugar. Es la planificación, son las colaboraciones, es el diario y es el resumen mensual y trimestral. Creo que a mí me sirve. Esto no quiere decir que sea la mejor manera de organizarse del mundo mundial. Si tú tienes otra manera que te vale, seguro que es muy válida. Yo también he visto en los 3 años que llevo con canal de YouTube que hay algunas personas que a principios de año te dicen, te voy a enseñar cómo me organizo. Pero es que el año siguiente, cuando te dice, te voy a enseñar cómo me organizo, es otra organización completamente diferente. Y te enseñan las previsiones de lo que van a hacer durante todo el año, pero después nunca más te vuelven a enseñar la agenda. Yo no sé si es que no escriben nada en ella o que cambian de opinión a mitad de año y entonces no vale lo que dije, no sé. Cada una se organiza como sabe o como puede. Yo habéis visto que desde el primer día mi forma de organización siempre ha sido la misma y no la cambio. ¿Porque para qué? Al principio llevaba un control, no sé si recordaréis, de que tenía la lista y cuadraditos de colorines de cómo... Espera un segundo, que voy a buscar la otra agenda, un momentito. Mira, ¿ves? Estas otras dos agendas las habéis conocido también. Esta fue con la primera que empecé. Con la primera que empecé con el canal, ¿no? Entonces, igual, hacía siempre lo mismo, ¿vale? Hacía mi agenda siempre ha sido en el mismo estilo, pero además llevaba un control de qué kits llevaba en marcha, qué trabajos llevaba en marcha, e iba dibujando un color en función del color que tenían, iba rellenando... como los píxeles, digamos, del año, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que en el día 1 de abril no hice nada, ni el día 3 de abril tampoco, ni el día 5, ni el 10, 11 y 12. A lo mejor esto fue Semana Santa, vete tú a saber. En los huecos donde estaba en blanco yo no dibujaba, no bordaba en nada. Y luego, por ejemplo, el rosa que era Christmas Girls, pues yo, donde hacía Christmas Girls, pintaba de rosa. La Plaza Nevada, las amapolas, la familia de los gatos, ¿ves? Entonces, bueno, pues aquí tenía la lista de las labores que llevaba en marcha y qué era lo que iba haciendo. Entonces, bueno, pues los demás días, esta era mi agenda, hasta que se terminó, ¿vale? Y luego esta, que fue la del año pasado, pues igual hice exactamente lo mismo, pero... Yo no... Ya dejé de llevar esa cosa de los píxeles, ¿no? No me compensaba. Aquí ya empecé a hacerlo normal.
¿Ves? Aquí ya yo también llevaba mis calendarios. Este fue de mayo del 23, ¿ves? Aquí ponía sale mi cazador. Aquí fue el día que salió mi intervención en el concurso de la tele. ¿Ves? Pues bueno, pues yo aquí llevaba el tercer trimestre del WIPCO, no sé qué. Bueno, pues aquí yo llevaba mi normal y luego sigo en la misma línea. O sea, mi forma de organización no la he cambiado porque a mí me vale. Insisto, que me valga a mí no significa que te valga a ti. Cada una tiene su manera de hacer las cosas y para mí, desde luego, esta es una forma muy cómoda y muy visual de verlo. Yo soy una persona muy visual. O sea, tengo mala memoria. Si me estás contando una cosa, a lo mejor a la media hora se me ha olvidado. Por eso no soy rencorosa, porque se me olvidan las cosas. Entonces, pues no siento ningún rencor, ¿no? Pero cuando yo necesito las cosas, necesito verlas escritas. Primero porque las tengo en mi mente. Luego, al escribirlas, las estás escribiendo y leyendo, con lo cual te las estás grabando en el cerebro de alguna manera. Y luego, a la hora del recordatorio, pues me viene muy cómodo. Sobre todo cuando dices, ah, pues sí, pues fue como a mitad de mes. Pues mira, pues fue como, vale. Entonces, yo necesito ver las cosas escritas y este es mi sistema. Yo, si te sirve de algo, la curiosidad que tenías de cómo me organizo, pues es así. Lo que me dejan mis gatos, ¿verdad? Miau, miau, miau. Bueno, chicas, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver mis vídeos, como siempre. Ya sabes, dale el dedito para abajo, que ya sé que no te gustó. Que estoy segura que no es que no les gusten mis vídeos, es que no les gusto yo. Pero bueno, hay mucha gente en YouTube. Elige bien, ¿vale? Muchísimas gracias a las que seguís mi canal y estáis viendo mis vídeos y me ponéis comentarios bonitos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y como siempre, nos vemos pronto. ¡Mua! ¡Almubesos! ¡Uy, qué gallo!